Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues hoy quiero hablar de la red de LinkedIn, de la red profesional. Hay diferentes grados de nivel de red con la que vas a poder interactuar y que además van a marcar el alcance en el que vas a poder tener dentro de LinkedIn. Recuerda que durante todo el mes de junio subiré un vídeo diario hablándote de tips y de cuáles son las formas que yo utilizo para trabajar con LinkedIn a nivel profesional, con cuál es la estrategia que utilizo y cómo la utilizo para llegar a mis objetivos profesionales. Bueno, pues nada, voy a utilizar la navegación desde mi perfil de LinkedIn para que veamos un poco cómo es la red y cómo interactuar. Muy bien. A veces desvío la mirada de la cámara porque estoy mirando para el ordenador, así que... Vale, pues la red de contactos la vemos aquí, pinchando en mi perfil o en yo, y aquí pongo... vale, pues no, aquí. Aquí, hombre, si lo pone aquí. Mi red de contactos. Me dice quiénes son mis contactos y quiénes son mis seguidores, los tengo aquí al principio, quiénes son mis seguidores. Y hay diferentes, a ver, voy a entrar en seguidores, vale, pues estos son mis seguidores, les voy a dar a seguir para que, ya que me siguen, sabéis que yo les siga también. Y pasa lo siguiente, cuando busco a alguien, voy a inventarme aquí un nombre, pues Antonio López, es un nombre bastante común, pero bueno, pues aparecerá gente, fijaros, aquí aparece un numerito a mano derecha, ¿vale? Todos los que están, vamos a compararlos con Facebook, por ejemplo, que es más fácil. Los que están de primer nivel de contacto, que pondría aquí un 1, son las personas como mis amigos directamente, con los que puedo interactuar, con los que me puedo enviar mensajes y con los que teóricamente conozco o con los que tengo un interés común y por eso estoy generando mi red de manera estratégica. Digo en todos los vídeos, lo ideal es tener un objetivo claro y crear una estrategia y dirigirla hacia ese objetivo. Bueno, pues la creación de red también, a nivel geográfico, a nivel sectorial y a nivel de las personas con las que me va a interesar interactuar. Entonces, si es una red muy pequeñita, pues estoy mucho más limitado en búsquedas. Si es una red muy grande, voy a tener muchas más posibilidades, ya que los contactos de segundo y de tercer nivel pasan a formar parte, o sea, los de segundo y tercer nivel de otras personas pasan a formar parte de tercer nivel mío, por ejemplo, o los de primer nivel de un contacto mío de primer nivel pasan a formar parte de segundo nivel. Entonces, ¿es de incrementar red? Bueno, pues hay infinitas teorías, hay gente que solo, hay gente que conoces, hay gente que puedes ampliar con todo el mundo. Yo creo que tiene que ser un poco consentido, es decir, ¿me interesa tener a Antonio López? Bueno, en este momento no le conozco, bueno, pues no lo sé, tendría que verlo, tendría que hacer un poco lo que decía en el vídeo de ayer, qué intereses podemos tener, puede haber algo que sea ganar-ganar a los dos, bueno, pues lo podría plantear. Vale, lo importante, hay contactos de primero, segundo y tercer nivel. Los de primer nivel es con los que puedo interactuar con todo el mundo, segundo nivel son como los amigos de mis amigos y tercer nivel, que aquí ahora mismo no me aparece ninguno, pues son los amigos de mis amigos. Bien, a mí me interesa, por ejemplo, mucho ampliar red en el entorno del coaching, ¿vale? Bueno, pues imagínate que tengo aquí a Elena Pérez Jerónimo, Santa Cruz de Nici, alrededor, ¿vale? Pues como es coach y formadora y me interesa ampliar la red, imagínate que quiero contactar. Voy a hacer este ejemplo aquí para decir cómo contactaría con ella. Añadir una nota, siempre recomiendo que añadáis una nota profesional. En este momento ella es segundo nivel de contacto mío, o sea, seguramente que tiene algunos conocidos, fijaros aquí 40 conocidos en común, por eso aparece el segundo nivel de contacto. Entonces, me interesa ampliar red de contactos en el entorno del coaching porque dirijo mucho mi mensaje hacia el entorno del coaching donde yo me muevo, ¿vale? Hola Elena, ¿qué tal? Veo que tenemos algunos contactos en común. Me encantaría formar parte de tu red profesional de contactos. ¿Vale? Esto es público, por lo tanto, un saludo, Elena, desde Lugo. Un saludo desde Lugo. Por ejemplo, lo que tiene que haber es un motivo para que yo intente contactar con Elena, ¿vale? Pues en mi caso hay un motivo, o sea, me interesa mucho ampliar red dentro del mundo del coaching porque doy formación para coach, porque me interesa mucho ver lo que hacen los demás y porque, bueno, es el nicho en el que yo me muevo y con el que me interesa compartir. Entonces, hay un motivo, la contacto, la veo que tiene otros contactos en común conmigo y le doy a enviar. Ahora Elena puede decidir aceptar mi contacto o no. De momento seguiré formando parte del segundo nivel de contacto de ella y si ella acepta, pasaré a formar parte del primer nivel de contacto. Los contactos son la gente con la que contacto y los seguidores son la gente que me sigue. Por ejemplo, otra chica que también es coach, que está de segundo nivel de contacto mío. Bueno, pues imagínate que yo con Isabel no quisiese solicitar el contacto de momento, pues porque me parece que a lo mejor, bueno, pues no es el momento, lo que sea. Pero me interesa mucho lo que hace, le puedo dar a seguir. Y entonces, aunque no forma parte de mi red de contactos, sí que sigo su contenido. E Isabel va a saber que yo sigo su contenido. Tenéis que tener vuestro nicho identificado, tenéis que tener claro el objetivo hacia dónde queréis ir y esto la convierte en una red súper potente. Tiene 750 millones de usuarios a nivel mundial y es una red totalmente segura para buscar trabajo, para generar marca profesional, para generar networking y contactos, para aprender de los demás. Me estoy fijando en la pantalla porque está aquí mi amiga Inma Romero. Para aprender incluso es un escenario perfecto para aprender de nosotros a nivel profesional. Te agradezco que sigas mi canal, que le des a la campanita y así durante todo el mes de julio podrás ver los contenidos que tengo por aquí.